segundo año que se hace esta exhibición de karting por las calles de Zembranos. No es lo mismo que un circuito. No, pero bueno, se intenta. Intentamos poner la máxima seguridad para que todo salga bien y, y bien, para divertirse más que nada. ¿Cuántos metros tenía este recorrido que estamos viendo? Este 800, casi como un circuito. Y además una bajada impresionante ahí. ¿Hasta qué velocidad ponéis los coches? De marchas unos 120-130 y el automático unos 110. Pero pueden alcanzar velocidades más altas, ¿no? Pueden alcanzar 180, incluso 190. Ha habido espectáculo. Sí, ya el año pasado, que fue la primera edición de esta exhibición de karting, hubo éxito, y este año hemos intentado que haya más espacio. Andrés, que es un campeón, es el que nos incita a que hagamos estas cosas, y el resultado ha sido bueno, ha habido mucha gente. Veo que creas afición aquí entre los tuyos, ¿verdad? Se intenta animar a toda la gente para que venga, para que el pueblo conozca lo que es el karting, y toda la gente que venga a verlo. Aunque no es una carrera, es una exhibición, pero bueno, siempre que estás metido en como que fue a competición, la sangre te hierve y siempre intentas ir al máximo que puedes. Nosotros corremos algún social y demás, no nos dedicamos profesionalmente a esto, más que nada porque es un importe económico, sobre todo lo que más... Esto es interesante, que la gente venga, que se divierta y que la gente lo vea y que vea que, oye, que es un deporte que podemos llegar a hacer una carrera en un circuito urbano, igual que se hizo en León, pues... en un circuito como Zembranos, y que vean otros pueblos que se pueden hacer cosas. Hey, Luneta, ahí a tope. Sí, bastante bien, emocionada. Y un poco de nervios. O sea, que pone el casco. No es solo de chicos esto, ¿no? No, la verdad que no, hombre. Es duro cuando te metes a un nivel nacional, internacional, como estoy corriendo yo, y eres la única fémina. ¿Cuándo empezaste a practicar esto? Hace unos 7 años en Castro Ponce. ¿Cuántas chicas como tú se dedican a este deporte en España, calculas? En España, a nivel nacional, estamos unas 6. Bueno, Hugo, con su premio en la mano, ¿qué tal te lo has pasado? Bien. ¿Sí? Pero no es la primera vez que hacías esto. ¿Cuántas veces habías corrido ya? 3. Vais muy rápido, ¿no te da miedo coger esas velocidades? Bueno, llevo tiempo corriendo desde los 7 años o así. Y bueno, entre lo que estamos no pedimos competir a lo alto, pero bueno. Hoy erais 3 niños muy pequeñitos corriendo a muchísima velocidad, ¿no te da miedo? No. ¿Cuántas veces habías corrido antes? Muchas. Muchas gracias por haber sido el
alma máter de esto y estoy seguro que seguiremos con la tercera edición porque es un éxito. Javier, estamos viendo los aplausos y el premio que te da tu pueblo, los tuyos. Eso será lo que más orgulloso te haga sentir, ¿no? A ver, claro, eso vale mucho porque, bueno, pues se ven que aprecian la colaboración que pongo para poder celebrar todo esto. Tiene algo especial, ¿no? Al salir de un circuito y ver a estos coches tan veloces por calles normales por las que paseamos todos los días. Tiene eso. Por lo menos a mí, pues oye, me llena un poquito de alegría, pues ya aparte de ver los pilotos, porque bueno, son gente que directamente ya son mayores, que no están especializados ya mucho en el tema del karting, de lo que son las carreras, dijéramos eso, principales. Pues bueno, pues hoy es... Te alegra luego también ver ese público que viene de fuera por ver un deporte que lo tienen un poquitito, dijéramos, olvidado, y eso te da mucha, mucha satisfacción. Tío.